Now I gotta ride or die. Estamos y continuamos con vosotros. Vamos a ir con el tercer partido. Nos vamos a la final de Winners para conocer quién avanza el día de mañana y jugará el mejor de tres de la final. Por el momento tenemos dos candidatos que ya han disputado sus primeros partidos en el día de hoy. Pero para candidato, el que viene al trono, porque lo tenemos aquí ya preparado, se incorpora a retransmisión. Sí, hombre. Don Sergio Ferra. Hombre, ¿qué pasa, Ulises? ¿Cómo está? Mira, este plano no es el habitual, pero ahí está la cámara. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues bueno, muchas ganas de estar aquí en el showmatch de estos últimos tres mapas que nos quedan por delante. Yo creo que gran favorito, ¿no? El equipo de Mislaya. Con Colda, con Maza, que de momento pues han hecho un partido excepcional. Y, lógicamente, tú y yo no vamos a estar solos. Yo he venido aquí tan solo por una razón. Y es por volver a narrar con Doña Beatriz. Yo solo he venido para eso. Así que, ¿qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Ya la echaba de menos, ¿ves? Echaba de menos la contestación de Bea que llega. Ahí está. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Ahí ¿cómo está. Estás? Bienvenido al plató. Espero que hayas tenido un trayecto tranquilito. Bien, yo también estoy muy contenta de estar aquí con vosotros dos. La verdad que me trae muy buenos recuerdos. Así que, bueno, con muchas ganas de ver qué es lo que pasa. Hashtag se nota que ha hecho un cursillo de español. Hashtag Kakuka vuelve sí. a casa, ¿no? Es lo que dice, vuelve lo que dicen en la calle, ¿no? Hashtag Kakuka sí, vuelve a casa. Cada, yo diría que al menos una vez al mes me llega un mensaje de Sergio diciéndome, bueno, Kakuka, ¿cuándo vuelves? Sí. Es real, no me escondo. Es real. Nah, Kaku ya no nos quiere como antes. Ya no es lo mismo. ¡Uy, qué mentira! ¡Qué mentira! Más grande. Vamos con esta gran final. Didi contra equipo de Mislaya. A ver, de Kaku ya sé su opinión. Pero, Sergio, ¿quién quieres que se lleve yo la parte? Yo voy con el calvo. En este caso hay dos, ¿no? Hay dos. Bueno, están Maza. A ver, yo dudo de si hay dos o es solo presente. Uno. Bueno, podría ser la misma persona con dos teclados y dos ratones. También es verdad. Yo creo que el equipo de Mislaya tiene mucho para ganar no solo el partido de ahora, sino también el torneo. Es claro. Que Colda y Sir Maza. A falta de pelo, bueno, será. Correcto. Además, viene bien porque me gusta que en este equipo haya un integrante encima de Heretics y otro de, quiero decir, de Guild. Claro. Que está Colda Menta. Claro. De Guild. Y mola mucho. Luego Lucía y Alese, que también juegan muy bien. Yo creo que Mislaya, el equipo de Mislaya tiene muchas cositas buenas. Tiene papeletas, ¿no? Vamos a ver el equipo de Team Didi, ¿no? Zocker, a ver qué hace Zocker. Bueno. Abierto streaming, semidesnudo. Vamos a ver qué tal le como va. Como siempre, ¿eh? Sí. Semidesnudo estaba en el partido que hemos visto, en el Aspen que ha jugado. Literalmente. La foto que he subido a Twitter, bueno, pasada de revoluciones, podríamos decir, ¿no? La de Zocker. A ver, exhibiendo los resultados que hay en el gym, ¿no? Importantes. Hombre, claro. O sea, no vas al gym para no enseñarlo luego. Por supuesto. Pero estás entrenando yo, para algo. Si hay que poner fotos de gym, yo prefiero las de Levi. De estas horas se pone así el brazo en el espejo, que yo la nos veo mata y digo, a todos. Sí. Písame. Levi de un puñetazo te puede matar. De hecho, a nivel de pelea cuerpo a cuerpo, yo creo que el equipo de Zocker y de Leviatán podrían ganar. Hombre, tienen muchos puntos a su sí, favor. Sí, sí. Levi les calza un guantazo, mata a los cinco. A ver, sí. Bueno, Coldas de pueblo, que también podría hacer algo. Sí, pero a su edad… Una hostia maldada claro. Le deja tonto, ¿eh? No, pero… De una viejo, no se levanta, ¿eh? Viejos rockeros nunca mueren. Mala hierba nunca muere, que dicen. Tenemos ya, me parece, a Laia para la entrevista, sí. Que estamos aquí nosotros hablando de peleas en UFC y demás. Laia, ¿tú cómo te verías en una pelea UFC contra Leviatán? ¿O contra Zocker? ¿A quién te bajas antes? A ninguno de los dos. Y Laia, ¿y en el terreno de juego a quién de los dos te bajas más fácil? A los dos. A las ahí dos. Está, ahí está. Esa es la mentalidad. ¿Qué tal, Laia, la experiencia de momento del primer partido que habéis jugado antes? ¿Cómo os habéis visto? Es que el equipo que tienes es equipazo, ¿eh? Hombre, aquí se viene a por todas. Pues muy bien, la verdad. Nos hemos divertido mucho. Hemos jugado muy bien juntos y la comunicación y las risas han estado, que es a lo que venimos a divertirnos. Bien, bien. Me gusta que os hayáis divertido. No sé si has estado viendo, antes de que jugarais vosotros, el primer partido, si habéis echado un ojo a los que podrían ser vuestros posibles oponentes. ¿Has visto ese Ascent?
No, lo he visto porque estábamos liados con las skins y todas las cosas que teníamos por ahí. Ah, es que era más importante, prioridades en esta temporada. Claro. Pues yo solo te digo, que ya hemos visto, yo te lo dejo así como caer. No sé si todavía habéis hecho los Pixie Vans, pero ya hemos visto Vayne, ya hemos visto Ascent, así que otra cosita pues nos gustaría. No Breeze, pero otra cosa. Pues me parece que no va a ser así. No va a ser así, ¿verdad? No va a ser así. Ya esperábamos, ya esperábamos. Laia, el año ha sido muy largo, año de competición en Valorant. Y tras este año de competición, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y con qué momento te quedarías. Para mí la experiencia de este año ha sido una pasada. He vivido momentos inolvidables. Creo que en todos los años que llevo compitiendo, ha sido en lo que la vez que más he aprendido en general en todos los aspectos. ¿Y con qué me quedaría? Pues me quedo en que nunca voy a bajar los brazos y que siempre voy a seguir adelante. Eso iba a decir, te hablo Ulises de Me presente y gusta. pasado, te hablo yo de futuro. ¿El año que viene qué? Algo, danos algo, Laia, va, danos algo, algo. Algo hay por ahí, seguro. Hay cositas, ¡Hay pero cositas! ¡Hay hay cositas! ¡Hay cositas! cositas! Confirmamos cositas. Confirmamos cositas. Oye, hablando de cosas, ya que no nos vas a desvelar tu futuro, última pregunta, a la vuelta de la esquina, el Mundial de Game Changers. ¿Con qué equipo vas a estar? ¿A quién vas a apoyar en este Mundial? Yo creo que en general el bracket, si lo habéis visto, Sí. está muy bien hecho. Y creo que realmente los equipos fuertes van a llegar a semifinales y lo veo así. Pero yo creo que Cloud9 es un equipo muy fuerte y sí o sí van a llegar a la final. Y yo creo que en la final se va a ver con Guild. Me gusta mucho apoyo para Guild, como representante de MEA que viene revolucionando. Laia, no te entretenemos más, te vemos en el terreno de juego. Contrólame un poquito a los calvos. Eso está hecho. Hasta ahora, Laia, ya hablamos. Que vaya bien, mucha suerte y a ver si consiguen clasificarse en esa gran final. Recordemos que el equipo que gane ya no los vemos hasta mañana. Ya está Correcto. esa gran final que recordemos que será al mejor de tres. Yo tengo que decir una cosa. Ahí me rentaría bastante, es cierto que es enfrentamiento en primera ronda, pero el Cloud9 Crew para la gran final me gustaría más. Porque Guild, la verdad es que me la yema pelo un poquito. No. Pero molaría un Cloud9 Crew. A mí también me gustaría ver a Liquid, ¿eh? Me Yo gusta soy Liquid, ¿eh? fan Liquid. Yo soy Team fan. Liquid Yo me gusta creo que mucho. Team Liquid. Con Liquid O también. sea, yo pa, mi final. Es Cloud9 Team Puede Liquid. ser la primera vez que no vaya yo con nadie de Europa, porque G2 y Eagle me dan bastante igual. O sea, Cloud9 Sí. creo A que van a ver. llegar y Crew. Yo voy con Crew. Yo es que Crew. Crew y Liquid son los dos equipos, tanto por Bastard como Sí, yo. por todo el conjunto de Crew al completo. Les daremos desde aquí cariño. Vamos a ver cuál es el veto, cuál Pues es el será mapa. Ascent, Yo creo que nos Ascent. vamos a Ascent. Ascent Pues a se ha Ascent. dicho que va a ser Ascent o Vayne, y Vayne está baneado. Uno más uno son dos, ¿no? A ver, es que yo creo que en el día de hoy y Por lo rápido mañana que hay está mejor de yendo tres. esto, ella ya sabía el pick. Ascent Vayne va a ser todo Tiene lo que que se ser va a Ascent. A mí me gustaría un Tiene que ser Icewalls, ¿no? Ascent. Algún día, tal. ¿Haven? No, no, no. No, no, Haven no, no. fuera y Yo no lo Ascent. creo, pero No, fuera, es Ascent. Ascent. Sí, ya, sí, Laia, ya. Si sí, los mapas están saliendo tan rápido, es que el pick ya estaba. Ya, o sea, que el pick de los mapas ya estaba hecho. Así que, bueno, va a ser en Ascent. Ya hemos visto al conjunto de Didi pues, haciendo de las suyas. A ver si el equipo de Misaya dicen que estaban entretenidos poniéndose las skins, que también es muy importante cuando vas a salir a jugar. Muy claro. Pero vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar. Yo creo que Levi con Killjoy ha jugado que Sergio, yo creo que estaba al nivel de la tuya, ¿eh? O sea, Bueno, cuidado, con esto te lo digo todo, ¿eh? eso es difícil, ¿eh? Eso es difícil. Hombre, Sergio, por favor, no comparemos. Es verdad que los dos levantéis hierro en el gimnasio, pero ella tiene que levantar hierro de Dani Kong y también dentro del Eso servidor. es verdad. Eso es un Eso entrenamiento. Eso es como la sala del tiempo de Dragon Ball. Me cero dos partidas No he con visto Dragon Dani, Ball. sale radiante. Vale. Sale radiante. Viene Levi en forma. A ver, yo es que llevo un mes y medio sin jugar, así que sí, es probable que el su Killjoy esté, bueno, bastante mejor que el mío, la verdad, que la mía. La Tiene. Killjoy La Killjoy Ostense está jugándose la campaña del Modern Warfare 2 a día de hoy, así que se complica el tema de jugar con Killjoy. Ya volveremos luego pronto a los terrenos de juego. Pronto, Futuro. pronto, pronto volveremos a los terrenos de juego. Bea, no sé si está en los terrenos de juego o no. Yo a Bea llevo sin verla en los terrenos de juego meses. Bea solo la ha visto jugar Sí. Fibres de la Spike de vez en cuando. No, yo es que Ligando juego en Fibres de la Spike. muchas Tenmans. Yo juego muchas Tenmans, pero Ah, vale. la verdad es que llevo sin jugar en plan Ranked un montón, porque la verdad es que consumo tantísimo Valorant que de pensar en meterme en una partida y escuchar a un imbécil, no creo Muy que bien yo hablado. tenga la paz mental de no devolvérsela. Y el problema es que yo trabajo para Riot, no puedo coger el de este y decir, chaval, voy a encontrar dónde vives. No le diría eso, ¿no? Pero Tengo tu hay IP. veces que. O sea, es Te que no me doxeo. siento. De verdad, que me da muchísima pena, pero no me siento con la paz mental Me gusta. para meterme en una ranked. Me gustaría decir que yo
que yo tampoco lo he hecho, pero bueno, trabajando donde trabajamos alguna vez lo hemos hecho, ¿no? Bueno, no sé, lo he hecho. Bueno, yo me porto bien. Bueno, yo, la verdad es que si me tocan los cojones, pues es que lo voy a hacer, no se lo digo. Yo me porto bien. Me falta meditación a mí. De cara a la partida me porto bien. Lo que diga detrás. Lo que digas en streaming, ¿no? Eso queda entre el chat y yo. Vale, me gusta. Queda entre el chat y yo. Me gusta. Claro. Porque hay muchos. Pero a mí, es que a mí no me gusta, ¿sabes? Hay muchas veces que, ¿sabes? No abro el micro y digo lo que pienso, ¿sabes? Vale. O sea, eso no creo que lo hiciera, pero es que tampoco me gusta porque al final le acabas cogiendo tirria al juego. Yo le dedico demasiadas horas al juego como para cogerle tirria, ¿sabes? Pero si es una vividora. ¿Horas al juego? Si no trabaja. Esta señora. La de trabajar, la de cotizar, se la sabe. La de cotizar, bueno, se la sabe, por supuesto que sí. La de cotizar, sí, la de trabajar, no. Oye, ahí cambien la composición para Laia. Cambiamos de mapa, Lucía saca el turista. Luego hablamos tú y yo. Luego me escribes para pedirme favores. Luego, sí, hombre. Luego escríbeme. Ojo. Luego escríbeme para pedirme Oye, favores. ¿Por qué con la menta no se juega un duelista? Cambia de tema, cambia de tema. A ver, es que a su edad es difícil. Chale. Pero para mañana le mando un WhatsApp y le he dicho no se atreve. Una race caucásica, me gustaría una race en Coldamenta. Es que está jugando lo difaul, ¿no? No le saques ahí. O sea, no lo veo, o sea, me gustaría, pero no lo veo. Oye, ¿ya? Que arrancamos. Nos vamos rápido, directamente. Vale. Estamos ya en Ascen. Maza magia con Sage. Ojo el arquitecto. Sí. Maza con Sage. Se nos hace hasta extraño, aunque bueno, estamos acostumbrados en su stream y la juega mucho ya. Creo que en el Spike Nations también la jugó en una de las ocasiones y de hecho en el partido que acabamos de ver en ese Bind le ha costado bastante entrar, fíjate, te lo estaba diciendo también que en Spike Nations dijo que no le gustaba jugar la race cuando se trata, sabes, de jugar mes en equipo y de jugar para los cinco, o sea que ¡ja! Es un stream, está muy bien la y para ranked y tal, se la sabe, pero... Sí. Sir Biter. Vamos a ver quién gana en el duelo de baiteos. ¿Zocker? No, Zocker, 100% Zocker. Yo creo que Zocker. 100% Zocker. ¡Ojo! ¡Vaya balón! Te acaban de calzar a Coldamenta. Didi se ha llevado la primera, ¿eh? El abuelo se había dormido un poquito. Estaba con la siesta después de la merienda. ¡Ay, las gafas! Radvay que retrocede. Vimos a Didi con una más para Lesia. Didi que viene a campeonar. Este 5 para 3. Stoker ahora el que está quebrando. Dice, no, amigos, no es que os esté vendiendo, es que tengo un muro delante. Ahora viene con la mira de las gafas. A ver cómo lo quiere hacer. Le quieren poner las gafitas. Lucía aguantando en este 2 para 4. Cuidado, Lucía. Vamos a ver lo que puede hacer. Tiene que retroceder ahora junto a Miss Laia, las dos. Avanzando por el carril central, tiene el alarmo de Killjoy que va a ladrar en breves instantes el perrito. Ahí está, sigue avanzando Laia. Leviatán lo escucha todo. Zocker también, lo falla todo. Zocker pega la primera, no puede con la segunda. Laia contra el mundo en el 1 para 3. Raro ahí que está muy, muy tocado. 2 puntos de vida, consigue la triple. Laia acabando con el neozelandés. Es un 1 para 2. Invente, Laia, invente. Aparición tenebrosa para cruzar hábilmente. Velo tenebroso. Cuidado que al frente tiene Ralbay. Duelo de homónimas. Le pilla las gafas. Le puso las gafitas. Ralbay le puso las gafas a Laia. 1-0 en el marcador. Fíjate que es exactamente de esta forma en la que empezábamos el enfrentamiento en Bind, y es que precisamente el equipo de Miss Laia no conseguía hacerse con esa primera ronda, intentaban algo bastante, bastante frontal, pero fíjate, hablábamos en el encuentro de Didi de lo bien que se les daba ir a por esos duelos iniciales sabiendo que tienes la reina, que tienes la Jett y que no vas a tener miedo de intentar dar esa primera bala con todas las oportunidades que tienes para escapar, y es algo que prácticamente les ha garantizado la ronda, no hay poder de ejecución y, bueno, no pasa absolutamente nada, nos vamos a la siguiente, esta vez sí que como no ha habido plante de la Spike, no va a haber fuerte por parte del equipo de Miss Laia. Y internadito en el punto de B, con mucha tranquilidad. ¿Puedo haceros una pregunta a vosotros dos, que sois dos otakus contrastados? Lo de Lucía, Nahashi, ¿qué es? O sea, ¿este algún personaje de estos? No, o es de qué su va? Apellido. No. Ah, ¿es su apellido? Claro. Ah, coño, perdón. Vale, pensaba que era de Dragon Ball o alguna cosa así. No, ah, no, vale. Es su apellido, Lucía Nahashi. Vamos a ir con este 4 para 3. Zokir para acabar con Sir Maza. Levi se envió también a Alexia. Solo quedaba Laia. Papasmurf. Que lo hizo así el abuelo Pitufo. Se ha morido. Fíjate, Sergio, tú que no estabas en ese primer partido, una de las cosas súper importantes para la defensa por parte del equipo de Didi es tanto Ralbay como Zocker haciendo muchísimas agresivas. Vas a ver a Zocker y Didi, sobre todo, cogiendo de los extremos, pero Ralbay coge muchísima presión desde la zona de medio. Los vamos a ver haciendo muchísimas, muchísimas agresivas. Y bueno, Zocker no se lo va a pensar. Tercera ronda, me saco el operador. Ahí está. Vamos a ver qué tal sale. La de la bonus Zocker, que parece que no se la sabe y va a sacar y al trasto.
Real Madrid que va a retroceder y que tiene gafitas de todas las formas y de todos los colores. Trabaja en una óptica. Patito. Ah, que es un pato, eso. ¡Qué patito! El que tú quieras. Vamos a ver. En este 5 para 5 arranca la ronda el operator de Zocker un poco travieso, ¿eh? No sé yo si le va a sacar partido. Por el momento, Alessia firma la primera. Ha ampliado a Levin el VIP. La de pusear, ¿no? De Levi, que finalmente ha caído a manos de Alessia, que le estaba holdeando ese ángulo. Es un 5 para 4 ahora. Se prepara el equipo de Mislaya para lo que parece una internada en el punto de A. Over rotación hacia el punto de B. Está haciendo la agresiva Didi ahora con la Serif. Alessia saca la doble. Y ahora es vía libre para entrar para el equipo de Mislaya al punto de A. Lanza las balas Zocker. Tiene que retroceder. Va a llegar el plante de la Spike. Te diría que lo mejor que puede hacer Zocker es guardar. Podría ser así. Vamos a ver si se guarda el operator o se atreve a sacar. Por el momento vemos a Sirmaz aguantando. Mazachan, que quiere sacar la ronda adelante. Zocker, que le viene buscando el duelo en el medio, a ver si puede localizar a alguien. Ahí está Valencia temporizando las mil maravillas. Tresca para Leche, que se va a encontrar con un operator de regalo. Lucía, que acaba con Relvay. Solo Papa Smurf, que dice: Zocker, cabrón, me vas a ir a buscar el operator. Limpia Lesia, el operator está a su alcance, pero le vienen de cacería. Vamos a ver si lo puede recuperar o no. Quiere la kill Maza, vamos a ver si la consigue. Ahí está, cierra. Finalmente, Lucía, primera ronda para el equipo de Mislaya desde el ataque. Súper importante el denegar ese operator, pero es que yo creo que aquí el error ha estado en la toma de decisiones con la información que han obtenido. Porque una vez Levi muere en esa entrada, en ese lobby de B, y ves que el centinela está jugando en B, una vez tú tomas el control de medio, es imposible que el resto del equipo esté en B. Porque por la posición tan atrasada en la que estaba jugando, el control tiene que estar en alguna otra parte. Es algo que vemos que se hace muchísimo con Killjoy, pero cuando no tienes ese centinela, con otro te sirve de la misma forma, ¿no? Pones un ancla en un lado del mapa y en el otro es donde tienes muchísima más afección. Después de tener esa lectura de que no hay nada en medio, coge y sigue puseando a intentar encontrar un uno contra uno en el que tú no, o sea, que no va a ser favorable para ti. A partir de ahí ya, pues, over rotaciones. Primera kill ahora de Ralbay para acabar con Maza. Es un 5 para 4. Buena agresiva ahora del equipo de Didi. Buena kill ahora de la jugadora de Rebels acabando con Alessia. Es un 5 para 3. Papasmur retrocediendo, otra más de Levi eliminando a Colda en la jugada agresiva que ahora le vuelve a salir en la zona de lobby de B y esto es un 5 para 2. Lucía y Mislaya lo tienen realmente complicado, ¿eh? Vamos a ver cómo. Mira, que tiene la suerte, mira, este donde juega. Bueno, Didi limpia a Lucía, solo queda Laya con vida. 1 para 5. No se atreverá, ¿no? La capitana no sacará este 1 para 5. Por lo tanto, va a buscar de forma inteligente. A ver si alguien estuviese pusheando la zona de B. Se encuentra con Levi en el intercambio de balas. El músculo pesó. Y esto es un 3-1 en el marcador. Nos ha mentido, ¿eh? Nos ha mentido ahí Laia. Nos decía que no le costaba bajárselo. Si ahora mismo aquí Levi, pues 1-0. No sé exactamente cómo van en el total, pero desde luego, ronda que a lo mejor se presumía un poquito difícil para el conjunto de Didi. Estaba diciendo, porque estaba viendo a Zocker jugando y asomando todo el rato cuando tiene una shorty en la mano, ¿sabes? En plan, en vez de quedarse en la esquina, a lo mejor, ¿sabes? Solder piquear un poquito para tener el control. No, tienen toda la visión de lo que hay en medio y él está ahí piqueando con su shorty. Pero bueno, aún así sigue siendo una ronda para ellos. Yo creo que Didi está haciendo un trabajo maravilloso. Sí. También lo hizo en el partido anterior. Vamos a ver qué es lo que tienen pensado hacer los del equipo de Mislaya. Vemos que la compra no es ideal, precisamente. Ponen ya el ojo avanzando ya por la zona central el equipo de Mislaya. Revisando la zona de pizza, ahora Lucía rompe el perro también, llega la paranoia, Arrow, de momento incursión interceptada por parte del conjunto de Didi, agresiva de Ralbay, ha caído la jugadora de Clash, una de Maza, otra de Alessia, 5 para 3, se viene el eco en el chat. En esta quinta ronda de juego podría llegar esa eco tan preciada, vamos a ver a Sirmaz aguantando sobre el muro. Lucía genera el espacio rápido con la borrasca y el dash. Se atreve incluso a indagar en el site. Localiza que está completamente limpio. No hay preocupación alguna. El plante va a ser efectuado. Al retake le toca jugar a Didi Team, que lo va a tener realmente difícil, Sergio. Lo va a tener muy complicado. Vamos a ver lo que puede hacer Didi ahora desde esa zona de lobby de A. Es la jugadora que tiene que iniciar el retake. Es un 3 para 5 muy complicado para su propio equipo. Vamos a ver cómo lo puede jugar. Llega el apresar, ha llegado también el arrow. Quiere sacar la primera, fácil ahora para Didi. Tiene el orbe disponible para utilizar la invulnerabilidad. Lo hace para posicionarse en el site. Toca la spec en primera instancia. Una de Levi, otra más de Papasmur. Doble, ahora para el neozelandés. Es un 1 para 2, ahora llega el rest de Sirmaza. Quiere baitear a Colda con su propio cadáver. No te creo. Triple para Sirmaza. Triple para el integrante de Heretics. Es la segunda ronda para Mislaya. Pero a puntito, han estado de retequear un 3 para 5. Tú te vayas a pensar que Maza se ha pensado por una milésima de segundo el resear a Coldamente y utilizarlo como escudo humano.
O sea, él ha visto la posibilidad después de que consiguiera la internada, sabe que está completamente espoteado, consigue la primera y dice, vale, tengo 89 puntos de vida, me van a salir al duelo. A ver, Golda, sí, uy, qué bien me sirves. Y ya lo vemos, Golda pues obviamente tanquea bastantes de los puntos de vida y garantiza completamente la ronda. Rápidamente pensado, segunda que sube al marcador, pero cuidado porque todavía no está nada aquí vendido, ¿eh? Normal que taquee balas, es que es de Segovia. Claro, y además Sirmaza es especialista en la táctica de la esponja, se le da muy bien. Entonces sabía muy bien cómo gestionar ese res. Vamos a ver una sexta ronda en juego, igualdad económica, ¿eh? Vamos a ver con este full buy qué nos muestra. El conjunto de Didi por el momento, estaba Zocker buscando de las suyas, no va a tirar muchas agresivas, lo vemos un poco más conservador jugando en el site A. Aquí vemos mientras tanto a Golda obtener posicionamiento de esta zona de main de ahora junto con Lucía, junto con Laia y también con Maza. Dejan descolgada una vez más a Alesia, holdeando esa zona de lobby de B. Prepararán el ocaso, internada de Golda, de momento no va a llegar, ahora sí que lo van a hacer, pero cuidado porque ni a Realbay ni a Zocker les va a spotear ese ocaso. El ocaso que va a alcanzar solo a Zocker y en la parte superior el porcentaje de Realbay era clave, pero se desvela cuando rápidamente intentó acabar con ese flash. Rápidamente Lucía con la primera, acaba con Realbay. Sirmaza en apertura, se lleva también a la bola Smurf. A ver qué puede inventar en este 5-3. Zocker está debilitado por efecto del ocaso. Firma la primera, con la segunda. Operator en la mano, buscaba nada más, pero no pudo escapar. Levi, bloqueo, limpia Sirmaza y solo queda la buena en un 1-2. Muy difícil, lo tiene la Golda. ¿Dónde está la Spike? Dale, vea. Y es que mira dónde está la Spike, lo va a tener bastante, bastante complicado. 20 segundos, 43 puntos de vida, lo veo prácticamente imposible. Y cuidado con la play que se ha mangado Zocker, porque yo creo que la podemos ya poner postulando para esa mejor jugada del partido. Golda que tiene que ir un poquito más rápido, no se puede. Le está pasando el tiempo. Cierra finalmente Levi, que firma una triple cuarta para Team Didi. Qué bonito, qué impresionante lo que acabamos de ver en la internada, que parecía, de hecho, que iba a ir para el equipo de Miss Laia. Todo el control que habían ejercido Realbay, que intentaba ayudar y nada más que por eso acababan con su vida. Pero es que fíjate, consigue la primera aquí, lo de la shorty, precioso. Y nada más que con el delay que ha conseguido en el resto del equipo, todo el mundo ha tenido tiempo de rotar. Y pues ronda, aunque no lo parezca, sencilla para los chicos de Didi. ¿Creéis que esto es algo que vamos a seguir viendo durante la mitad? ¿O que cuando cambiemos de bando va a cambiar? ¿O pensáis que esto se lo va a llevar el equipo de Didi? Pues en un principio yo creo que cuando cambien a la defensa se siente más cómodo el conjunto de Laia. Por el momento Lucía la primera. Vemos a Lucía con el segundo. Lucía con el 3K. Nada. Pero Lucía. Escrapeamos la play de Zocker. A la basura de Zocker metemos la de Lucía. Pues nada, solo nos queda Levi con vida en este 1-4, Sergio. Lo tiene difícil Levi, lo tiene muy difícil Sandra ahora. Vamos a ver cómo lo juega. Está encima Miss Laia, es cierto que muy tocada, pero holdeando y al cruce lo va a tener imposible. Y vamos a ver Lucía, porque seguro que va a querer firmar ese 4K. Esperando Levi, la mejor opción te diría yo que es la de guardar. Vamos a ver cómo plantea la ronda. Le van a abrir desde la zona de lane dos jugadores. Quiere sacar la primera, finalmente cierra Golda con el Fade Operator. Esta es nueva, tercera para Miss Laia. Bueno, simplemente lo está. No sé si lo va a coger Maza. Yo lo de las 6 Operator es algo que lo veo, que me gusta. Qué bonita que ha sido la internada por parte de Lucía. Mucho mejor. Ha sido mejor esa ulti que todas las que hemos visto de Zocker en el primer mapa. Tampoco es muy difícil. Es que, te has perdido un espectáculo que ha sido precioso de ver. Digno de Zocker. Tampoco pero bueno, era muy difícil de superar. Mucho más en el marcador. No era difícil ser mejor que un ultimate de Zocker, por el momento. A ver si Zocker en esta tormenta de cuchillas nos sorprende. A ver si ha aprendido de las anteriores. Saca la tormenta de cuchillas, Zocker. Vendaval. Vemos ahí con los Abdraf. No localiza a nadie. Dice, bueno, pues está limpio. Chavales, me voy para B. Se va para el punto de B y está, como tú bien señalabas, completamente limpio ese site. Vamos a ver cómo lo juega el equipo de Team Didi ahora, jugando ahora en modo pelotón. Todo el equipo defensor, Maza, que podría sacar la primera en breves. Papa Smurf, que va a utilizar el dron de reconocimiento. Aparece el slow, va a pinchar el dron a Maza, quiere llegar en la apertura. Golda saca la primera. Es un 5-4, la ronda que está sentenciada para el equipo de Miss Laia. Zocker, que tiene disponible la tormenta de cuchillas. Golda, que está apoyando a su compañero. Saca la kill Golda, otra más de Lucía. Responde Maza también, acabando con Zocker. Va a llegar este doble velo tenebroso. Realbay, que lo va a tener imposible. Y va a ser ahora si vea el 4-4 en el marcador. No, pero además esto está perfectamente pensado, el cómo jugar en pareja, sobre todo cuando estás con estas compras menos ortodoxas y que obviamente te favorecen más a ti. Ponen las tablas en el marcador.
De una forma, además, que Didi hizo muchísimo durante el primer partido, y es internadas rápidas en B. B, 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 B. Rompemos la defensa súper rápido, entramos muy explosivamente y no tiene nada que hacer. Yo creo que Lucía está jugando un papel prácticamente perfecto desde su posición. Cuando tiene que pushear, cuando tiene que generar el espacio y generar la presión, yo creo que lo está haciendo perfectamente. Y ahora nos vamos a ir a una novena ronda de juego en la que con la menta prevalece con el Operator en ataque en sus manos, ¿eh? La Fate Operator, esto que lo quiere instaurar en el conjunto de Guild, que diga. Vamos a ver qué nos espera en esta novena ronda de juego. Pues vamos a ver, ¿no? Con la menta jugando Operator en la VCT el año que viene. Sería historia, ¿eh? Sería historia, ¿no? Al final... es que no puedo evitar estar todo el rato con... Con el doble sentido, ¿no, Ulises? No sé de qué me estás ya sabemos hablando, que a Kolda le gusta mucho ser siempre el único lobo de la manada, ¿no? Pues lo va a tener difícil, ¿eh? Para ser solo un lobo. Poniendo la trampa ya, Alesia va a llegar el ocaso. Y para adelante al punto de B. Aparece la paranoia. Levi, que está detectada también por el ocaso. Cae también el Prowler. Llega el velo tenebroso. Maza con el muro ahora. Para bustearse, Zocker, que acaba con la vía de Lucía, es un 4 para 4, slow kill de Laia, otra vez de Ralbay, responde Papasmurs y esto se queda en un 2 para 2. 1 para 2, solo Ralbay con vida. Sirmaza salta, espotea, baitea. Cuando vemos ya el plante siendo efectuado, buscaba la aparición tenebrosa. Por el momento no se atreve, Sirmaza gana información rápidamente. Aguanta Ralbay, le quiere buscar el duelo. ¡Madre! ¡Mano a mano! ¡Ahí está! ¡El abuelo! ¡Que no le tembló el pulso! Con el Operator firma la baja, 5-4, quinta ronda atacada. ¿Sabes lo que está pasando? Que yo, se están aprovechando, como en su momento se aprovechó Andaluchino, perdón, que eso no era Didi, eran los de Toki lo que lo estaban haciendo, en poner ese muro que parece ser que los de Didi no han aprendido la lección todavía. Y con la menta, ¿sabes? Que ya asume que está mayor, dice, mira, yo me quedo con el Operator, es que yo no estoy para estar corriendo, para estar chaseando gente, yo me quedo aquí sentado, aguanto el ángulo, pero no, muy, muy bien jugado por parte del equipo de Misraya. Yo creo que es una estrategia que no deberían de seguir repitiendo, y que porque es demasiado 50-50, ¿no? Yo creo que también es algo en lo que están leyendo los chicos de Didi, quieren coger un poco de información y ya a partir de ahí ir trabajando con lo que tienen, pero el equipo de Misaya tiene que trabajar un poquito más el mapa, ¿eh? Sobre todo en rondas como esta. También es verdad que Kase lleva haciendo el mismo movimiento del muro de Yuri dos años, y le sale igual. Todavía la gente nos ha tirado de que Yuri tira aquí el muro. Aquí en España cuesta. Sí, aquí en España cuesta mucho. También te digo, ¿eh? A Koldamenta es muy listo, ¿vale? Porque, claro, tiene un Operator que a su vez es el arma más larga y le sirve de bastón. Entonces, tiene el 2x1. Pero también es la que más pesa. Sí, pero... No, la que más pesa no es esa. Es que el suyo tiene ruedas. El suyo tiene ruedas. Claro, no, pero da igual. Me refiero, Kolda es que como bastón acelera. Ahora tiene boost de velocidad. Puede rotar en menor tiempo. Vamos a ver, porque se preparan ya para entrar en el punto de B. Y cuidado con Papa Smurf, que está con la Yats desde el punto de B. Vamos a ver cómo lo juega. Tiene disponible el drone. También... el Arrow de momento no está escuchando absolutamente nada. Están entrando al contacto. Se va a topar con todos. Ahora Papa Smurf le tiran el ojo. Se esconde, le van a comer y desde ahí lo vas a tener muy difícil, campeón. Kill de Alesia y así de fácil se abre un side. Acto pide contacto. Vemos ya directamente como finalmente los poteaban. Acaban con su vida. Es un 5 para 3. Ralbay sí que lo va a tener difícil. Viene en rotación y viene con la Buki en las manos. Lo va a tener realmente complicado. Levi y Didi aguantando para ella. Ganando tiempo. A ver qué pueden hacer. La trifecta del mal. Sirmaza tentando la suerte en la borrasca. No consigue alcanzar. La torre que queda rápidamente destrozada. Lucía se lleva la primera de las balas. Levi, que estuvo muy hábil en su movimiento. Y este 3 para 4 todavía no ha acabado. Dispone del bloqueo inclusivo. Levi se nota que está reforme y que ya no sale tanto de fiesta. Didi acaba con la vía de Mislaya. 3 para 3 ahora. Alesia, que lo va a jugar a priori de manera agresiva. Esperando Kolda a 5 puntitos de vida. Ralbay, que se va a saltar el humo. Acaba con Kolda con la escopeta. Otra más de Levi. Maza ahora contra Ralbay. No va a haber tiempo para más. Tienen que guardar los dos. Ralbay, que se lleva el premio gordo porque va a guardar ese Operator, pero la ronda es para el equipo de Mislaya, que una vez han puesto una marcha más, al equipo de Didi se le está complicando el tema. Y es que fíjate, porque estábamos diciendo, qué inteligente que es con la menta, y hay algo que se está repitiendo por parte de los defensores que no está funcionando, y es mantener toda la setup de Killjoy en ese side de A. Porque no le está sacando partido, es algo en lo que están viendo la flaqueza una y otra vez. Se acercan un poquito, tantean un poco el terreno, ven que tienen esa low buy y dicen, bueno, pues vamos a jugar un poquito. Y ahora es cuando llega el switch, ¿no? Ahora vamos a dejar ahí la torreta, vamos a poner también, vamos a cambiar un poco las trabas y vamos a ver si Didi vuelve a tener esa agresividad que estaba teniendo al principio, que les ha garantizado unas cuantas rondas.
Veremos a ver si quiere marcar un poco más de agresividad. Por el momento lo que vemos es a Colda perfilado hacia la zona de A, control de la Spike de Laia que se aproxima junto con él. Lo primero, vemos ahí la paranoia de Nigel, enterrada rápida para Lucía. El tormento magnífico. Apertura de ángulo, Lucía, que limpia directamente para el 6, donde ya llega la enterrada con Coldamente y con Laia. Aterrizaba la aparición de Rosa, pero Papas Murphy y Ralbay limpian tanto a Alessia como a Maza. Es un 4 para 3. Vamos a ver cómo lo juega ahora el equipo de Didi. Doble ahora para Coldamenta. Prepara otra vez el ocaso. Ya es la tercera vez que lo cargan lo que llevamos de partida. Quieren jugar de manera agresiva para romper el bloqueo. Buen nano enjambre ahora de Levi a modo de contención. Kill de Yan Laia finalmente sobre Sandra. Es un 1 para 3 ahora el neozelandés, que lo tiene muy, muy difícil en el 1 para 3. Por no decir imposible. Desde las sombras que aparece en la parte superior. Rájale. Tiene el control Papas Murph, que queda vendido en el servidor. Aguantando como puede desde Yen. Revisando a cada una de las esquinas. La va a rajar Laia. Laia preparada para su segundo cuchillazo. Quiere salta bien, en la caza. ¡Viene también el abuelo! ¡Pero cómo saltas el abuelo! ¿Cómo lo hace? Seguro que ha estado entrenando. Lucía, no perdona. Lucía, que nos traiciona y nos sacó el cuchillo. 7-4, séptima ronda atacando. Antes del cambio. No, mira, yo por quien no me siento traicionada es por Laia, porque nos lo ha dado para cerrar el partido anterior y ahora está comprometida. Ha dicho, hay una oportunidad, yo estoy aquí para dar espectáculo. Las rondas nos están saliendo, estamos entendiendo cómo jugar alrededor del mapa. Y hay que decir que esta ronda yo pretendía que iba a ir, o sea, creía que iba a ir para el equipo de Didi porque habían hecho algo completamente diferente. Y es no centrarse en tomar esos duelos iniciales, darles el espacio e intentar jugar siempre en una situación, bueno, que si no es de superioridad, que por lo menos sea de equidad. En cuanto a los equipos, intentar pensar también por, en las ultimates que tienes, etcétera, etcétera, y jugar las rondas pues lo más close posible. Pues a correr ahora, ¿eh? A correr ya por Levi es el call. Activa los nanoenjambres, le comen y lo tenía muy difícil. Laia con la primera, lo falla todo. Zucker tiene que retroceder ahora. Ahora sí, bien Zucker saca la kill, llega el res de Maza, otra más de Lucía. Quiere la doble, pero finalmente Papa Smurf le dice que hasta aquí. Alessia responde 2 para 4. Ahora va a ser la octava para Miss Laia al cambio de bando. Didi y Ralbay solas. Didi busca la primera, no perdona Laia, castigó a las mil maravillas. La octava ronda, como cantaba Sergio, va a subir al marcador. Es verdad que Ralbay dispone del desde las sombras, pero en un 1 para 4, imposible. 8-4 al cambio de bando. De nuevo, otra vez una entrada súper rápida en este punto de B, que desde luego que ha sido el punto flaco. Para los chicos y chicas de Didi, ahora que llega el cambio de bando, vamos a ver si empiezan de nuevo pues llevándose esas pipas, intentando acercar lo máximo posible el marcador, pero desde luego que pues es que ha estado bien ejecutado en todo momento, ¿sabes? O sea, no tengo mucho más que decir que vamos a entrar, vamos a dar las balas, que no tengan tiempo de replantearse la ronda, de utilizar las ultimates que tienen. Llegamos, matamos, plantamos. Como los saltamontes en bichos, vienen, comen, se van, pues así. Ahí. Me gusta la referencia. Me ha gustado. Ha estado bien tirada. Bien hilado. ¿Es tu película favorita, dirías, Bea, bichos de todo ese mundillo? No. ¿Cuál es? De Disney, mi película favorita. Bueno, es Pixar, eso, ¿no? Bueno, Disney y Pixar, contamos las dos. Compañías. ¿Cuál es mi favorita? Pues difícil, ¿eh? No, es difícil. Cars, la respuesta correcta es Cars. Monstruos S.A. Vale, esta es mi top 3. Monstruos S.A. Tío, Monstruos S.A. es buenísima. Sí, está muy bien. Está bien tirado. La de Monstruos University. Nada más que la escena inicial. Yo sigo esperando todavía que se haga un campeonato de sustos en mi universidad. Para susto, que la hago. ¡Buenísima, tío! ¿Para qué, queremos, ¿Para qué queremos a Hans Zimmer si tenemos a Bea Alonso? Vamos a ir con el 4 para 4. Lucía Nahashi acabando con Didi. Esta ronda de pistolas suculenta. Porque Zucker y Papas Murph brindan otras dos kills más. Si no, en la copa pistola que decimos siempre de COI, pues el equipo de Didi que no va tampoco para nada mal. Quieren llegar a plantar. Cuidado con Maza. Right click pilla la primera. Ve ahora también a Zucker aguantando Maza. Levi que acaba con Colda. Es un 1 para 3. Consigue sacar la primera. Le dan tiempo a que recargue. Estos son problemas. Triple ya para Maza. Podría ser el 4K. Cierra Levi. Cierra finalmente Sandra. Quinta ronda para Team Didi. Estuvo cerquita Maza del TikTok de 80.000 reproducciones, ¿eh? Se quedó muy cerquita. Cerca, cerca, pero es que también tenemos que mencionar que obviamente Sandra en un 1-1. ¿Tú te crees que en un 1-1 Maza se baja Sandra? No, nunca. Pues entonces, cosas que no. Además, es una chica que no se viene abajo. O sea, ya está en un 1-1, yo me pondría a subirme por las paredes. No, ya está con todo el temple del mundo. Da la primera, recula,
plantea otra vez, resetea y se lleva la segunda. Fácil. Easy, sencillo. Un par de marshals que vamos a ver aquí ahora mismo desde la defensa para ver si se pueden conseguir algunas de las bajas. Pero es una ronda que se presupone para el equipo de Didi. ¡Ojo! ¡Vaya dos tapones de Zucker! Quería el highlight, quería el highlight. Y Colda dice, el highlight se lo vas a hacer a tu padre, Zucker. Estaba Zucker, que había estado practicando mucho con el sheriff. Modo KCT, vamos a ver cómo lo saca. Coldamenta para acabar con cuidado, Didi. Tres para tres. Uy, balita de Levi para limpiar a Alessia. Tres para dos. Y ha cargado ya el bloqueo Levi, madre mía. Speedrun ahora de Levi, Pensando, mientras mataba a Alessia, estaba pensando a dónde viajar el próximo mes. Bueno, si está viajando ahora mismo, está jugando desde el avión. Está jugando desde el avión, ¿te imaginas? Sería increíble. Yo con Levi ya me creo cualquier cosa. No sabes si está jugando desde el VIP, en un avión o en un tren. ¿Ves que cada ronda el ping le va subiendo, se le va acercando dependiendo del destino? Claro. Claro, se le va subiendo dos de ping. Ya han avanzado. Va pasando de va cambiando de servidor, ¿no? Correcto. Y mira, y va a gastar el bloqueo, Va a gastar el bloqueo, consciente que lo necesita para asegurar la ronda. Se la van a quitar en la cara, Se la van a quitar en la cara. Lucía acaba con Papa Smurf. Cierra Levi. Triple de Levi que está hardcarrileando a su equipo. Es la sexta para Team Didi. Pero es que parece el Team Leviatán. Bueno, esto. Y además consigue justo llevarse esa banda. Dos rondas que tenemos que darle las gracias a Levi por sacarlas adelante. Cuidado porque las cosas se han puesto muy, muy, muy cercanas. Incluso habiendo empezado con esa superioridad numérica nada más que por los flancos, por tranquilizarse, ¿no? Por relajarse y ver que la ronda está bajo control. Podía haberse ido perfectamente para el equipo de Mislaya. Fíjate, es que se queda a medio segundo de conseguir ese defuse. Es que vea, ha guardado, claro, la banda de Nikita. ¿Cómo no va a correr a guardar esa banda? Claro, tienes todo sentido. Vamos a ver. ¿Tu Nikita favorita? ¿Mi Nikita favorito? Hombre, la duda ofende. Mi Nikita favorito es el que va a ganar el mundial el año que viene. ¿Salvo? ¿Sudakov? Sí, hombre. No, ese. Pero si juegan Istanbul Wildcats. Sudakov es Befo. Lo sé. ¿Sabes lo que he estado haciendo, Sergio, estas últimas semanas? ¿Cómo? No. ¿Sabes lo que he estado haciendo estas dos últimas semanas? No, cuéntame. Hemos montado una guild en el WoW. Derke, Booster, ¿quién soy yo? Se confirma. Pero voy a haber dicho. Se confirma que en esta relación de tres, el único que no come soy yo, Ulises. No comes, Sergio, no hay manera. Dos para cuatro. A mí me la meten doblada siempre, Ulises. ¿Y te gusta? ¿No pasa nada? Bueno, sí, disfrutamos, ¿no? Hay que disfrutar de la vida, Sergio. Hombre. Dos para cuatro, Levi y Didi. Vamos a ver cómo se quieren reinventar en este dos para cuatro encerradas. Tengo que decir que no he jugado al WoW en mi vida. Pero bueno. Yo tampoco había jugado antes, ¿eh? Pero si te quieres apuntar, todavía estás a tiempo, ¿eh? Yo creo que ahí puede surgir el amor. Ya estoy celoso, ya no quiero. Me voy a jugar. Está también su novia, pero escúchame. Quedan 30 segundos. Yo creo que se puede. ¿Tú crees? Sergio. Bueno, uno más y es premade. Uno más son cinco. ¿Lo puedes convencer después para jugar al balo? De vez en cuando no hace daño, ¿no? Hombre, no. Vamos a ver el 2 para 4. Lucía para Didi. Lucía. Toma. Para Levi. Madre. Y así que se lo montó bien. 3 capas. Y coge Lucía. La banda, claro. 6-9 al marcador. Me encanta porque realmente quien me está gustando ver más brillar es a Lucía durante todo este partido. Creo que en el ataque ha sido prácticamente lo más importante para el equipo de Mislaya. Podría decir lo mismo por parte de Didi y de Leviatán, pero me está gustando mucho la representación que estamos teniendo, cómo están jugando las chicas. Desde luego que muy, muy contenta por esa parte. El marcador con el número favorito de Sergio Ferra y otra internada que parece que va a ser bastante rapidita. Cuidado porque aquí, claro, no hay dinero, hay que intentar sacarse otra cosa. ¡Cuidado que llega la ulti de Zucker! Llega la ulti de Zucker, que es el momento clave del día. Taratatan tan 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 taratatan tan 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 taratatan tan tan tan. Solo queda una cuchilla, la podría acertar, pero es Zucker, seguro la va a fallar. Yo voy a ser el único que confía en él. Yo voy a confiar en mi chaval. Zucker. Lo va a hacer. Zucker. Va a asomar la cabecita a Maza y le corta la coleta a la Sage. Sí. ¡Hazlo! Pues lo mata a Maza. Va a ser que no. No vuelvo a confiar en Zucker en mi vida. Triple, de todas maneras, ya para Lucía en esta ronda, Echo. Y va a ser la décima ronda. Los dobles dígitos en el marcador de Mislaya. Lucía, modo Echo Hunter. Quiere la kill y ahí está. 4K para Lucía. Flawless victory.
Vaya sí, flawless, la verdad que, bueno, es algo que nos esperábamos desde luego por la ronda, por la compra que habíamos visto y también por el poder de ejecución y de frenar que tiene el equipo de Mislaya. Pues que tiene esos slows, tienes el muro, los smokes, toda la utilidad de colgamentas. Es que si lo vas escalando bien, lo haces bastante, bastante difícil y además es una posición en la que no puedes ceder. Así que, bueno, ronda que se presuponía y ronda que sube para ellos. Esta es, como se decía antaño, ronda de partido. Pues vamos a ver si esta ronda de partido, chan, no nos acaba sorprendiendo. No, vamos a ver, qué sucede, pero yo creo que la va a ganar Team Didi. Ahí está. Didi firma la primera. Sí. Yo esto lo sabía, sé cosas, Ulises, conozco datos. ¿Sabes cosas? ¿Conoces datos? Te puedo dar un dato. Se ha hecho oficial quién va a jugar en Team Heretics en lugar de Paura. Empieza por... ¿Quién? Pa, también, Ulises, el nombre. ¿Lo puedes decir? ¿Eh? ¿Lo puedes decir? Lo puedes Spike decir. No. ¿Está oficial? Sí, sí, sé que es oficial. Sí, lo he visto en Twitter. Pero no empieza por pa. Bueno, para ti sí. Y para mucha gente bueno, también. Bueno, para mí sí. Para mí siempre va a ser padre. Ojo, Cuidado. Para mí siempre va a ser padre. Ahí está, Y no es Papa Smurf. Y no es Papa Smurf. Papa Smurf se tendrá que enfrentar a Don Oscar Cañellas. Se juntaron los hermanos de sangre. A Mixwell, que se vuelve a juntar con Lowell para tratar de ganar la Crossfire Cup. Entra Mixwell en lugar de Paura y en lugar de Bokashu entra Buddy G. Así que casi nada. Casi la nada. Final que tendremos, sí, mientras tanto, con la menta que ha conseguido anotar la undécima ronda para Team Laia. Bueno, entramos en terreno pantanoso, Cuidado. Que estamos ya en esta 18ª ronda de juego y está la consa muy tensa, Kakuk. Sí, completamente. Además es que ahora mismo la economía del equipo de Mislaya, habiendo conseguido tantísimas rondas seguidas, es que no la vas a romper a no ser que saques 5 del tirón. Y entonces ya te planteas ponerles en una situación de un compromiso económico. Pero mira, Alex ya tiene su operator, estamos tranquilos. Nada puede salir mal y fíjate que aún así van a intentar una agresiva por parte de ambos extremos. Cuidado ahora, que Zucker quiere correr, activa el primer dash, él se va en la primera borrasca, el segundo también activa el dash, kill de Lucía finalmente. Le está haciendo un poco de jet difference, Lucía Zucker. Otra de Papa Smurf, Didi responde y esto es un 3 para 3. Vamos a ver cómo nos encontramos en este 3 para 3 en el que Colda es el primero. En buscar sembrar el caos. Llega el bloqueo de Levi intentando salvar la ronda. Torre al vuelo. El abuelo no espera a Didi. Didi castiga la primera bola rápidamente. Consigue refrap. Papa Smurf hábil junto con Levi para culminar la ronda. Séptima para Team Didi. Se mantienen con vida. Además consiguen salvar ese operator que probablemente llegue a las manos de Zucker intentando abrir cuantos más ángulos posibles. Yo sigo pensando, estoy totalmente de acuerdo contigo, Lucía está haciendo un trabajo que te cagas, está haciéndole una div a Zucker de otro planeta, pero el equipo de Didi también tiene obviamente a Didi, lo que está haciendo una performance muy buena y que esto se puede acercar muchísimo, muchísimo más. Esto no está cerrado para nada. Pues cuidado, porque esto ahora mismo es un 7 a 11 en el marcador. Hay Operator para Alesia, Operator también para Zucker. Y Alesia quiere jugar de manera agresiva. Tres definitivas para Team Mislaya, pero parece que en la zona en la que están los Operators no va a pasar nada, al menos por el momento, Ulises. Nos vamos a esta 19ª ronda de juego con más que posible baiteo en la zona de A para acabar en B. Salvo que Ralbay la quiera liar con un desde las sombras. Asomaba en terreno peligroso donde casi le alcanza la vida a Lesia. Finalmente se están reagrupando. Podría ser un split medio para Avia. Sí. Completamente, con muchísima tranquilidad. Cuidado porque Cypher también tiene... Chamber tiene cubierta esa parte de medio. Así que obviamente pueden tomar una posición muchísimo más tranquila. Cuidado porque no hay muro de Sage. Sí, es cierto que está ese res, pero van a tener que ir jugando al contacto y parece ser que le está saliendo bien. Didi que prepara ya la flash, preparaba el ojo. 4 para 4 ahora porque Levi elimina a Mislaya. Colda de momento no quiere jugar de manera agresiva, lo estaba escuchando todo. Quería dejar pasar a Papa Smurf, pero finalmente el neozelandés acabó con su vida. Lucía saca la primera, estaba escondida. Cae finalmente a manos de Didi. 3 para 3 ahora porque aparece el res de Sirmaza. Y vamos a ver cómo lo juegan. Colda se saca una kill, tiene el ocaso. 3 para 3 ahora, a ver qué quiere hacer. Coldamenta por el momento revisa el ángulo superior. Se preparan para este retake que debería de ser una de las claves. Ralbay dispone del desde las sombras como método de escape y ganando tiempo de ser necesario. La internada sé que llega. Colda la primera para Papa. Llega el ocaso. ¡Cayó la noche! ¡Oh! Y parece que Didi solo peor. Con limpieza solo queda Alessia. Suelta el defensa. Didi no perdona. Remonta la ronda. La firma sí, igualmente el conjunto de Laia, que sitio igual 12 a 7 al marcador.
¡Qué locura! ¿Cómo tienes que confiar en tu ICL para decir, vale, tiro la ulti, tú quédate y estate defusando? ¡Qué bonito ha sido lo que ha hecho Didi aquí! Que Colda empiece a dispararle y ella coge y diga, dismiss, no estoy aquí. Alessia, que se comprometía con ese defuse hasta el final y les pone a una simple ronda de llegar a la final, de ya esperar hasta mañana. Cuidado, porque yo creo que mañana podríamos tener un rematch de esto, ¿no? ¿En qué momento Lucía lleva ya 25 pepos? ¿Y si te estoy diciendo que Lucía está carrileando esto? Que ha tenido un ataque maravilloso y en defensa está igual. Está jugando de locos. Cuidado, Zoker ahora, que va por Alessia. Llega la borrasca. Zoker, que de momento no pusea, tímido al shift. Le tiraban, se ve lo tenebroso, así que va a comer Zoker. Saca la kill ante Alessia. Y esto va a ser un 4 para 5. Espero la incorporación de sus compañeros para así efectuar esa baja. 4 para 5. El retake complicado con Zoker aguantando en el ángulo corto. Busca el primer duelo, lo encuentra Sirmaza. El calvito de oro que acaba con la vida de Zoker. 4 para 4 llega la curación. Sirmaza preparado para ejercer el retake. A ver cómo lo hace la segunda firma. 2 sobre Didi. Busca la tercera, no la encuentra. Papá Noel finalmente acaba con su vida. Laia esperando la incorporación en la retaguardia. ¡Qué inteligente Laia! ¡Limpia con la menta! ¡Laia no perdona y se acabó! ¡Se finí! ¡GG! ¡Victoria para el conjunto de Laia! ¡Una vez más! ¡Avanza a la final de mañana, el mejor de tres! Para conocer el ganador de este showdown. ¡Qué sorpresa, eh! ¡Qué sorpresa! No te será ironía, ¿no? Porque yo creo que todos éramos conscientes de que el equipo de Miss Laia era el gran favorito, no solo para llevarse este partido, sino también el torneo. Y a pesar, Bea, de que había empezado todo muy bien para Team Didi, a la que el equipo de Miss Laia ha dado un pasito al frente a dos ese step up, ya se le ha puesto complicado, ¿no?, al equipo de Miss Laia. Yo creo que ha pasado un poco lo mismo que ha pasado en Vine, que les ha costado un poquito en entrar al partido. Han necesitado que Colda sacara un par de 4Ks para remar en ese Vine. Y aquí no ha sido lo mismo, pero creo que también pues estaban un poco... Claro, es un equipo diferente, tienes que adaptarte, tienes que aprender dónde están jugando en el mapa, dónde ves las debilidades, pero desde luego que yo estoy muy contenta. Tú dices que eran los claros ganadores, yo creo que también, que todos veníamos con la misma idea. A mí lo que me sorprende es que no sea lo que más me esté sorprendiendo, que no sea Maza y Colda, sino Lucía. O sea, Lucía, que bien. Lucía, me ha encantado. O sea, como viendo. No sale MVP de esto, yo me enfado. Fíjate, 325 de ACS, de puntuación de combate. No está para nada mal, ¿eh? 4 entries. No, no, es que vaya bombazos. Estaba pegando Lucía, ¿eh? Partidazo de Lucía. Y espero que la play sea la suya cuando están entrando en B. Que hace una... No, MVP, MVP también. O sea, sí, MVP, sí. Mejor jugada, todo. Las dos cosas. O sea, creo que ahí no tenemos demasiadas dudas. La jugada ha sido brutal. Eso se la roba Zoker. Que ha tenido una tormenta de cuchillas también. Oye, increíble. Muy bien Papa Smurf, ¿eh? Todo hay que decirlo. Muy bien Papa Smurf, ¿eh? Muy no, bien. Papa ha jugado realmente bien. Buen trabajo. Para mí, aún así, si tengo que destacar solo a una persona, destacaré a Levi. Sí, Levi ha jugado muy a bien. A mí Levi me parece que sobre ha hecho un partidazo. Y en el primer partido también ha jugado de locos, Levi, ¿eh? Es verdad que Levi en la segunda mitad, atacando, se venía un poquito más abajo, claro. Pero defendiendo con la Killjoy, ha cumplido. ¿Y de qué manera? Ha cumplido muy bien. No, muy buen trabajo de Levi, destacada. Sí. Y a ver si se anima a volver a competir, porque al nivel que está jugando últimamente, podría ser un buen fichaje para el año que viene. Pero es que Levi, claro, terminó el circuito competitivo Game Changers para ella y se fue a la fiesta, ¿no? Claro. Hizo un poco la de, pero no es tarde, un poco la de, Sergio, porque en 2023 pueden pasar muchas cosas. Hizo un poco la de jugador estándar brasileño que llega al Barcelona y se pierde por las discotecas un poco de Mataró y demás, ¿no? Hizo un poco eso Levi, ¿no? La fiesta, la noche, ¿no? La noche nos ha dejado sin una jugadora tremenda. Y oye, vamos a ver cuál ha sido la mejor jugada. Vamos a desvelar las dudas. Nos quedamos finalmente con la obra maestra de la definitiva del Zoker. ¿Cómo? No, pero es que encima de todo no hemos puesto ni toda la play, hemos puesto solamente cuando muere. Es la de Lucía. Es la de Lucía, obviamente. Ah, vale, tío. Pensaba que me lo estabas diciendo en serio. Pero no es esta la que yo decía. No, tú decías la de entrada en B. Esta es una eco, Lucía haciendo de las suyas, que sí, que es una pedazo jugadora, pero yo quería ver la entrada en B, ¿sabes? Pues coges tú la replay la próxima vez, Beatriz. Cogiendo el toro por los cuernos. Pues la próxima la realizas tú, Beatriz, ¿qué te parece? ¿De realizadora te verías, Bea? ¿Así detrás de las cámaras? ¿Así dando a los botoncitos o no? Dando tic, paso. Ay, hombre, dirigirías el cotarro, ¿eh? Aquí. ¿De productora, sí? Ojo, de productora, ¿eh? Muchos huevos, sí, de productora. Eso es Bea, verdad, ojo, siempre aspira alto, ¿eh? Sí, me pega de productora Bea también, me pega. Dentro de unos años. Sí, cuando, no, mejor cuando me canse de estar de este lado, cuando me canse de estar de este lado de la cámara, me paso al otro. Y ya está. Lo tiene claro. Vamos a conocer también MVP. No MVP. Tenemos dudas. No, hombre, MVP claro. Para no Lucía. Sí. Más que merecidísimo. Vaya carrazo que ha pegado Lucía. No, Lucía ha jugado a un nivel excepcional, ya lo estamos viendo. Las estadísticas, ¿no? Cabe de uno, por si de uno que de casi dos. Ala, hija. Sí, 1,9 de KDE. Barbaridad.
Buen trabajo de Lucía, buen trabajo del equipo de Laia, que lo despedimos hasta mañana. Sí. Avanzan a la gran final, los tendremos mañana aquí a las 5 en un mejor de 3 para ver quién se alza como campeón del Showdown y al equipo de Didi, que se queda a la espera para el último partido del día y conocer si tendrá reedición contra el conjunto de Toki o si jugará contra el conjunto de Vilaxa. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Eso, ahora vamos a tener un partido tremendo entre Toki Toki y de Vilaxa. Me gusta porque estos partidos se están traduciendo un poco en el derbi que ha habido durante toda la temporada entre Kase y Rebels, ¿no? Correcto. Es cierto que Laia creo que ya no está en Kase, pero bueno, un poco así... Sigue siendo pronto la representación de este año. Correcto, es un poco Kase contra Rebels a medida de lo que ha sucedido en este año. Bueno, yo ya que os despido a vosotros dos, que ya la de cotizar vamos, ya os la sabéis ya la muy bien, la de trabajar os la sabéis y os vais a descansar, que os noto en las caras que estáis muy cansados. Es que habéis trabajado... Me toca reír. Habéis trabajado muchos. Vea, Uli, nada, os despedimos. Mañana enseguida más. Vienen en My Tiny y nosotros que hacemos una breve pausa. Enseguida volvemos con más y mejor. Hasta pronto, chicos. Hasta ahora. Chao. Chao.